bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo aplicar esas sombras de aquí paso a paso por si son principiantes para que lo puedan recrear sin dificultad. Voy a compartir unos trucos y consejos y la verdad que sí es súper fácil para hacer. Así que espero les guste el maquillaje y ojalá les ayude el tutorial. Déjenme muchos corazoncitos negros en los comentarios si les gusta este maquillaje. Y ahora sí, hay que empezar. Voy a empezar con el primer para las sombras. Voy a estar usando el corrector Fit Me de Maybelline como un primer. Lo voy a estar difuminando con mi dedo así nomás en toquecitos hasta que el tono quede parejo. Y como pueden ver, ya me limpié las cejas de abajo, pero pueden brincar ese paso porque no es importante para las sombras. Y si no se limpian las cejas de abajo, nomás difuminan el corrector lo más cerquita que puedan a sus cejas. Y no me he aplicado la base porque hoy voy a estar usando un tape. Ahora voy a agarrar mi polvo compacto Fit Me de Maybelline y una brochita de Anastasia y lo voy a estar sellando. También pueden usar un polvo translúcido o una sombra mate que sea del mismo tono de su piel. Esto les va a ayudar para poder difuminar las sombras más fácil y rápido. Ahora sí me voy a estar aplicando el tape en la parte exterior. Esto les va a ayudar demasiado para hacer el delineador, aunque sea un delineador sencillo, les va a ayudar demasiado teniendo el tape. Y hoy voy a estar usando esta nueva paleta de Anastasia que me acaba de llegar y estoy súper emocionada. Tiene unos colores bellísimos. La primera sombra que voy a agarrar va a ser este de aquí que se llama Comet. Voy a estar usando la brochita de Profusion. Este es número ES6 y esto lo voy a aplicar de la esquina interior del ojo hasta la esquina exterior, así como un arco iris, un poco más arriba de la cuenca, así de esquina a esquina. No lo voy a extender hacia la parte exterior, o sea, hacia la cola de la ceja. Eso nomás lo voy a dejar así, un poco más arriba de la cuenca para que esté visible cuando miro hacia adelante. Y sí voy a agregar varias capas para que se note más el color, y pueden ver que agregando más capas el tono sí se hace un poco más oscuro. Ya que quede bien difuminado, voy a agarrar otra vez el corrector de Maybelline y con mi dedo lo voy a aplicar en el párpado. Eso nomás lo quiero para que la sombra de brillo que me aplique en el párpado resalte más el brillo y la pigmentación, y pues ayuda mucho teniendo un primer o un corrector abajo de eso. Nomás asegúrense que la orilla también quede muy bien difuminada. Eso es muy importante para que también la sombra de brillo se pueda difuminar muy bonito. Y pues la orilla la quiero solo poquito más arriba de la cuenca, no tanto porque no quiero el maquillaje así tan... algo muy dramático que esté muy arriba, pues. Y otra vez asegúrense que el tono del corrector se vea parejo en todo el párpado antes de seguir al siguiente paso. Ahora voy a agarrar esta sombra de brillo usando esta brocha de Anastasia y lo voy a aplicar en toquecitos. Y voy a estar agregando varias capas porque, como dije, quiero que resalte mucho la pigmentación y el brillo. Así que quiero agregar suficiente de la sombra. Y es muy importante aplicarlo cuando el corrector todavía esté cremosito para que se agarre muy bien del párpado. Así dure todo el día y toda la noche y resalte muy bien la pigmentación. Si lo aplican cuando el corrector está seco, no, a lo mejor el tono de la sombra no se va a ver bien y se va a ver así como que muy arrugado, no sé, nomás no se va a ver bonito si el corrector ya está seco. Y luego pues con la misma brochita voy a difuminar la orilla un poco más arriba de la cuenca para que también esté un poco visible cuando miro hacia adelante. Y este es un tono súper bello que llama mucho la atención, aunque no sea un maquillaje así tan dramático. Teniendo este color en todo el párpado se ve bellísimo. Ahora voy a agarrar esta sombra de aquí usando una brocha pequeña. Esta brochita viene en una paleta de rímel y voy a hacer el delineado. Solo lo quiero en la parte exterior, quiero algo sencillo. Y aquí es donde les va a ayudar demasiado teniendo el tape, porque no se tienen que preocupar mucho así de esa área, la parte de abajo del delineado, pues. Y la verdad sí es súper fácil y rápido y mucho mejor para hacer el delineador, especialmente para principiantes. Nomás así algo sencillo en la parte exterior para este maquillaje se ve bellísimo. Y en mi opinión es mucho más fácil hacer delineador usando una sombra que delineador de líquido. El estilo de las pestañas postizas que recomiendo son de las que son cortitas de la parte interior y hacia la parte exterior un poco largas, luego para que sea así igual del estilo de las sombras, pues lo que llama la atención por el delineador, pues que sea en la parte exterior. Pero si quieren, no, brinquen este paso, también así se va a ver bellísimo sin pestañas postizas, con sus pestañas naturales, un poco de rímel en las pestañas, sería más sencillo el maquillaje, pero igual de bello.
Ahora voy a agarrar esta sombra de aquí usando la misma brochita de rímel y lo voy a aplicar en la parte de abajo. Aquí solo me apliqué dos capas porque quiero que resalte más la pigmentación de esta sombra, y sí tiene mucha, mucha pigmentación. Y eso es uno de mis colores favoritos para mi tono de piel. Este color café es bellísimo. Y pues lo estoy aplicando desde la parte interior hasta la parte exterior. Me voy a aplicar esa misma sombra en la línea de agua usando esta esponjita de aquí. También pueden usar un Q-tip, más tengan mucho cuidado porque esta vez sí me apliqué poquito más de lo que quería y se metió en mi ojo, así que tengan mucho cuidado. Y ahí para el último paso me voy a aplicar el rímel. Este es de L'Oreal, se llama Telescopic Lift, en las pestañas de abajo, y eso sí cambia mucho el maquillaje. Y pues a mí me encanta que resalten las pestañas de abajo, a veces para unos tipos de maquillajes, pero sí, como dije al principio, eso es algo fácil y rápido que pueden hacer para una ocasión especial. Puede ser de día o de noche si quieren llamar la atención, pero que el maquillaje no sea tan dramático. Y pues espero, y si les gustó, quiero que me digan en los comentarios qué le dan del 1 al 10, y no se les olvide dejar corazoncitos negros en los comentarios y si les gustó, y compartan este video con sus amigos y familiares. Muchísimas gracias por todo su apoyo, los quiero con todo mi corazón y los veo en el próximo video. Bye.